¿Sabes quién fue Watu? ¿Qué? Watu. Watu. La isla de Duelo. ¿Sabes quién fue? No me suena, no, pero para nada. No, ni idea. No. Ni idea, no. Más o menos. ¿Qué sabes? No, lo asesinaron. No, yo lo único que sé es que tenían a esa universidad y. Durante la dictadura. Durante la dictadura lo mataron. ¿Y lo mataron en la universidad, en ese pasillo precisamente? ¿Conoce la historia? Sí, no, me la contaron. Es un chico que estaba en la movida antes. Era como rebelde, digamos, de los subversivos. Y un profesor o alguien de la universidad, de cargo en cargo, lo acusó y vino y lo mataron acá adentro. Lo conocí en una de las marchas, de las actividades que se hacían. Que hacían los estudiantes, marchas. Y después, bueno, obviamente también en alguna actividad partidaria dentro del local, alguna guitarreada. Watu era un joven muy alegre, sumamente inteligente, muy estudioso. Era un estudiante común, como ustedes, como todos, digamos, ¿no? Llevaba su carrera de forma regular, digamos. Digamos, vamos a poner las cosas en su lugar, era un estudiante que cursaba todas las materias, que las rendía, pero que a su vez militaba en política, además era integrante del centro de estudiantes, llevaba adelante, y estar en un centro de estudiantes no implicaba simplemente tener una silla, sino laburar, buscar los apuntes, ir aula por aula, imprimir los apuntes, era todo un trabajo que te llevaba horas aparte de tener que estudiar y rendir y cursar las materias. En general los militantes militan y por ahí la carrera se les hace más larga. Watu era un tipo muy estudioso, muy inteligente. Bueno, los dos éramos integrantes de la Juventud Comunista y lo conocí cuando yo ingresé en la Juventud Comunista y ahí lo fui conociendo y después, bueno, uno se va haciendo amigo de acuerdo a las afinidades que tiene. No porque esté en la misma organización, viste, es decir, política, viste, son amigos de todos, sino con unos más que con otros menos, siempre así. Bueno, con él nos hicimos amigos, venía a mi casa, compartíamos cosas, etc. Yo lo conocí también en otro aspecto, que eran los asados, la guitarreada. Tocaba la guitarra, cantaba. Me gustaba tocar la guitarra, cantar. Aparte que era cabezón, era el cabeza del grupo, que organizaba las fiestas, con canciones, con jodas, de todo tipo que se hacían, bueno, es lo que ocurre, lo que hacen ustedes habitualmente, ¿sí? Cuando se encuentran, ¿no? Bueno, él era el centro, a través de la guitarra era eso. Realmente por así, el que tiene la guitarra toca es el que dirige la batuta. Los demás cantaban, pero él tenía que, pobre, acompañar a todo el mundo con su guitarra, un tipo muy viola, muy... una persona buena y querible. Buen tipo, no, yo digo que las personas, es eso, ¿no? No sé, es que eso fue una persona, nada más, y él lo era. En esa época se vivía un clima diferente en el país. Había mucha juventud inteligente, mucha juventud con utopías y soñando y tratando de construir una sociedad diferente. Muchos estudiantes participaban en actividades de trabajo social en los barrios. Había muchas organizaciones de izquierda en la universidad que participaban de todo tipo. Y estaban desde la juventud peronista, la juventud comunista, los radicales, Partido Socialista. Bueno, y muchas otras que en este momento tal vez no existen, las otras fueron muy relacionadas, pero todos con un proyecto muy similar. Las consignas eran obreros y estudiantes, o sea, unidos adelante, era una consigna, como sea, ¿no? O sea, donde planteábamos la necesidad de que en la universidad no accedieran solamente aquellos de mayores recursos, sino también los hijos de los trabajadores.
O sea que había una relación, la universidad, con el medio, con la gente, con los barrios fundamentalmente más humildes, una relación muy, muy cercana. O sea, todo el mundo se planteaba de que había que transformar esta sociedad, mejorarla, y lo que se discutía mucho también era qué tipo de sociedad. Bueno, qué es lo que pasaba en el mundo. En ese momento todavía existía la Unión Soviética, si no había caído el muro de Berlín. Ya estaba Cuba, ya otros países estaban peleando por la revolución. Y era uno de los debates que se producía, si una sociedad socialista como la de Rusia, si como la de China, si como la de Cuba, había varias cuestiones, varias versiones, varias opiniones, pero todo el mundo planteaba eso, todo el mundo planteaba un cambio. Digo, éramos subversivos. Eso sí, éramos subversivos, porque queríamos cambiar todo. Ya era todo una situación de un país soñado. Y bueno, de un día para el otro, todo eso... Tal vez el clima se fue enrareciendo y no nos dimos cuenta, pero en realidad para nosotros fue como un mazazo un día. Un corte donde ingresa Remustetu, interviene en los departamentos de la universidad. Remustetu era un fascista rumano que había llegado a Argentina en el año 48, después de la guerra. Era colaborador nazi. Dice que el sociólogo así concursó varias veces, que es un caso más o menos como el de Blumberg. Nunca se le conoció los títulos que tenía. Los estropicios que hizo Remustetu fueron innumerables. Cerró las carreras de geografía, de economía, de ciencia de la administración y de humanidad, de todas las que funcionan allá en 12 de octubre. Se santea cientos de docentes. Y comienza el accionar de la AAA ya a fines del 74. Circulaba por las noches en Bahía Blanca en varios autos, Falcon y otros, uno que lo denominaba la Fiambrera, que comenzaron a amenazar a la gente y bueno, iban con ostentación de armas fuera del auto, ¿no? La policía por supuesto nunca los encontró. Al principio era llamaba risa, porque eran gente grande, gente de más de 40 años, evidentemente no estudiantes, eran matones. Y aparecían en las veredas repartiendo algún volante, intimidando, pasando con el auto y mostrando las armas. Pero eran 4 o 5, nosotros éramos cientos. Podía pasar nada. El primer muerto en Bahía Blanca era el Negrito García, un trabajador de la Unión Obrera de la Construcción, militante de izquierda. Bueno, lo fueron a buscar a la casa, se lo arrancaron a la madre de las manos, apareció destrozado. Eso fue terrible, le faltaban todos los dientes, la cabeza así, todos los huesos rotos, todo machucado, y con el tiro de gracia, que después supimos que era el método que utilizaban, ¿no? El tiro de gracia acá en la cabeza. Con Remustetu, esta gente entra a la universidad, toma posesión de la universidad. Andaban todavía los motores en la universidad, controlando, mirando por las ventanas a ver qué alumno había en cada aula. Empiezan a perseguir a algunos chicos, a apretarlos, hasta que lo ubican a Guatu acá. En ese momento, cuando lo asesinaron, era un día de inscripción. Al día siguiente estaba la asamblea para constituirse por primera vez la Federación Universitaria del Sur, en donde Guatu había sido ya designado secretario general. Había 200, 300 chicos inscribiéndose, así que esto era... Estaba lleno. Estamos
se resultó una actividad muy, muy común en esa época, que era volantear, repartir volantes, informando a los estudiantes de qué iba a pasar al día siguiente en la asamblea. Está con nosotros, se retira de la ala de ingeniería, agarra hacia el hall central. Él viene desde allá y ellos vienen desde acá. Para archivar y el grupo de matones le piden los documentos. Él se niega a entregar los documentos, pega media vuelta y cuando pega media vuelta, a un metro de distancia, le disparan, le hace un disparo en la nuca. Yo soy uno de los primeros que regresa y me encuentro con Guatu. Se arrima Argibay, se arrodilla, lo da vuelta y lo reconozco a Guatu. Y me apunta y me dice, pobrecito, se golpeó la cabeza contra la pared. Argibay, la gente que operó ese día, se retiraron en el auto oficial del rectorado de la universidad, porque ellos eran oficialmente eran la guardia de seguridad de la universidad, nombrada por Ramos Tetu. Nosotros fuimos de inmediato a hacer la denuncia, dando nombre, apellido de quien lo había matado, en qué auto había ido. Nada, nos tomaron nota y nos hicieron firmar. Nos dijeron que lo mejor era que hiciéramos justicia por mano propia porque ellos, los que lo habían matado, también eran parte de la federal, para que hacíamos la denuncia, que no iba a pasar nada, que en realidad tenían razón, pero bueno. O sea, nosotros, Guato todavía estaba vivo, pedimos ambulancia, bueno, hay un pibe que se ofrece. No era época de muchos autos, bueno, ofrece el auto que tenía, lo llevamos al hospital municipal y ahí esperamos que lo atiendan. Y bueno, calculo que a la hora más o menos decidieron que estaba bien fallecido. Fue el primero y el único caso que mataran a un estudiante adentro de la universidad. Ellos querían desactivar todo lo que era el accionar de los centros de estudiantes y la presencia de las distintas juventudes políticas dentro de la universidad. Querían una universidad donde la política era la de ellos y ningún otro pudiese llevar adelante debate, discusión. Para eso nada mejor que golpear donde los estudiantes más rápidamente los podían se retrae y matan al futuro secretario, al próximo secretario de la Federación Universitaria, que era él. No obstante, no es el único que mata. No obstante, también me parece interesante que tomen nota, porque no es solo Guato, no hay que tener nombres de los compañeros. No es uno solo. Bueno, hoy se va a hablar de ellos, es María Bufo. A Patricia la detienen y después los matan a todos en la esquina de General Paz y Dorrego. Bueno, no te voy a decir uno por uno, pero... La AAA no eran solo matones. Fundamentalmente estaban conformados, sí, los grupos de choque por gente que rodeaba al secretario general de la CGT, que era Rodolfo Ponce. Rodolfo Ponce era el jefe militar, el que ordenaba. Pero había también los intelectuales de esos sectores. Digamos que los gremios duros de Bahía Blanca aportaban la gente. Pero también estaban los abogados, estaban los militantes de la derecha fascista,
gente de muy buena posición social que no mataba, sino que ordenaba, seleccionaba y definía a quién. En esta universidad todavía hay docentes de esos que no mataban, pero sí eran autores ideológicos de esos crímenes. O por lo menos aplaudían, o por lo menos daban nombres. Por lo general casi todo el mundo en la universidad tenía un apodo. A Watu le decían por los Watusi, una tribu de África que eran cabezones, el cabezón peticito. Y ahí le quedó. De Watusi salió un tema que era muy conocido en ese momento. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Somos los Watusi, chelvin, chelvin, chelvin. Bueno, no me acuerdo la letra, pero era así. Y era como una tipo cumbia muy famosa. A ese le quedó el apodo Guato. Del continente nero, alle falde de Kilimanjaro, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose dagli galli, ai galli, ai galli. Siamo i Watusi, siamo i Watusi, tantissimi negri. Ogni tre passi facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Watusi. Siamo i Watusi, siamo i Watusi, tantissimi negri. Quello più basso, quello più basso è alto due metri. Quando le tane grigiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore. Siamo i Watusi. Guardiamo negli occhi agli elefanti, parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Watusi, tantissimi negri. Quello più basso, quello più basso è alto due metri. Il nostro villaggio fermo meno tre metri di raggio. Siamo i Watusi. Nel continente nero, alle fate del Kilimanjaro, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose tanti galli, ai galli, ai galli. Villaggio vero, meno tre metri di raggio, siamo i Watusi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, con i cibati più alti del mondo, siamo i Watusi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Watusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimanjaro, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose tanti canti.